Directiva de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, quiero darles la bienvenida a todos los socios, a todos los residentes de cirugía y así como también a amigos cirujanos de otros países que se encuentran conectados en esta plataforma que nos están acompañando en esta sesión científica. También quiero agradecer muchísimo a nuestros profesores invitados que con su conocimiento y con su experiencia y amplia experiencia en el tema engrandecen mucho esta sesión científica y sobre todo pues le da un empuje al conocimiento que nuestros residentes tienen y quieren saber con respecto al tema. Quiero adelantarles también que estamos trabajando arduamente en la organización de nuestro Congreso Nacional de Cirugía, que se realizará en conjunto con el sexto Congreso Centroamericano de Hernias, así como también con el sexto Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica y Neonatología. Esto es
para que tengamos ese conocimiento y a adelantarles que tenemos ya una organización casi hecha para que tengamos nosotros el deseo y los conocimientos que vamos a adquirir en este nuevo congreso. Así es que, sin mayores preámbulos, quiero dejar en la palabra al doctor José Contreras, quien nos hará el favor de presentarnos a nuestros invitados especiales para el tema. Adelante, doctor Contreras. Buenas noches. Agradezco a la Asociación de Cirujanos de Guatemala, presidida por el doctor Siguantay, la invitación a poder moderar esta sesión y más allá con un tema que yo creo que como cirujanos siempre ha sido de mucha atención al tratarse de algo que es una complicación que, como veremos durante el desarrollo de la sesión, pues tiene muchos hilos de dónde hablar. El día de hoy vamos a contar con la importante presencia del doctor Óscar Chapa. El doctor Óscar Chapa es un cirujano formado en la Escuela de París, Francia, en cirugía de hepatopancreatobiliar. Es el actual jefe de la Clínica de Cirugía HPV del Hospital General de México, expresidente de la Asociación Hepatopancreatobiliar de México y con indudable experiencia en el campo de la cirugía HPV en México. También así, durante el desarrollo de la sesión, tendremos los comentarios del doctor Rodrigo Cepeda, cirujano formado en el Hospital Roosevelt de Guatemala, expresidente de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, miembro activo actual y con experiencia también en cirugía hepatopancreatobiliar. Vamos a dejar para que pueda hacer el desarrollo de la sesión, que el doctor Chopa nos dé la plática y al final pues podrán expresar las preguntas a través de las plataformas y nosotros las trasladaremos tanto a nuestro comentarista como al doctor Chapa. Así que sin quitarle mayor tiempo al doctor Chapa y agradeciendo su fina aceptación para poder presentarnos el día de hoy sus conocimientos, lo dejo en la palabra. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer la distinción de haberme invitado a esta sesión de la Asociación Guatemalteca de Cirugía. Para mí es un honor estar presente aquí con ustedes y trataremos de que la plática sea ilustrativa para todos los asistentes. Quiero comenzar diciendo que vamos a hablar en los siguientes 30 minutos del tratamiento quirúrgico de lo que durante muchos años se denominaba lesiones iatrógenas de la vía biliar y que a partir de cierta fecha preferimos llamarlas afecciones del conducto biliar post-colecistectomía. Esto porque tiene connotaciones legales y porque se oye un poco menos agresivo que cuando hablamos de lesión y hablamos de iatrogenia. Yo creo que los cirujanos siempre tienen que conocer un poquito de cuál es la historia de lo que hacemos y es por eso que las siguientes tres diapositivas están dedicadas a revisar un poco cuál ha sido la historia de uno de los procedimientos quirúrgicos más exitosos que ha habido a través de los años. Y el primero, sin duda alguna, es cuando se realizó la primera colecistectomía programada en 1882, como solución de la enfermedad litiásica de la vesícula con inflamación secundaria. En 1891 ya se tuvieron que hacer las primeras anastomosis coledocododenales. En 1892, Doyen hace la primera anastomosis coledocoledociana. Y en 1899 y 1905, Kerr, el inventor de la sonda, hace una anastomosis término-terminal ya sin tutor. En 1907, en su obra Operaciones quirúrgicas, Kocher ya alertaba sobre la importancia de tener una técnica minuciosa en la realización de la colecistectomía
justamente para evitar un daño colateral del tratamiento quirúrgico. Negri, un gran anatomista, señala ya la importancia de las variaciones anatómicas del pedículo hepático, tanto vascular, arterial, como vascular portal, como de los conductos biliares. Esto debe de alertar al cirujano a encontrar en el transoperatorio de una colecistectomía variantes anatómicas que pueden comprometer la integridad del árbol biliar. En 1954, Cugnot, que es un cirujano francés, describe la importancia de la placa iliar, pero sobre todo lo que describe es la trayectoria de los conductos biliares extrahepáticos, haciendo énfasis en el gran tramo de conducto hepático izquierdo extrahepático, que en el futuro va a poder ser el asiento anatómico de las reparaciones de las afecciones de vía biliar post-colecistectomía. Y es por eso que en 1956, Hebb y Cugnot, en el Hospital Bichat en París, realizan la primera reparación de la vía biliar justamente utilizando el conducto hepático izquierdo por su característica anatómica de horizontalidad y extrahepático. Esto nos permite a nosotros ampliar la unión bilio-intestinal lo suficiente para, en la medida de lo posible, prevenir la estenosis de la anastomosis. 100 años después de la primera colecistectomía programada, vino alguien que revolucionó por completo, como ya mencioné, uno de los tratamientos quirúrgicos más efectivos que ha habido en la historia de la cirugía, que es la colecistectomía abierta. Y fue entonces, en 1986, cuando Erich Mueck, en Alemania, realiza la primera colecistectomía asistida por laparoscopía y que después fue popularizada por los franceses Philippe Mouret y el doctor François Dubois en París, uno y en Lyon el otro. Y en 1987 publican la primera colecistectomía laparoscópica. Esto vino a revolucionar la colecistectomía hacia la mínima invasión, con todas las variables que esto puede suponer, pero también con algunas consecuencias en cuanto a afección de vía biliar post-colecistectomía, como lo veremos más adelante. Es importante que el médico conozca muy bien la definición de los conceptos que utilice en su práctica diaria, y por eso me permito poner esta diapositiva que define claramente lo que significa iatrogenia. Es una palabra que tiene una etimología en iatros, que en griego significa médico, y genia, que en griego significa génesis. Esto quiere decir que es un acto derivado, producto o engendrado de un médico. El lenguaje moderno le da una connotación negativa y hoy todos nosotros estamos familiarizados con un significado negativo de una iatrogenia que tiene implícito una mala acción de un médico. Sin embargo, etimológicamente no necesariamente quiere decir esto. Aquí pongo la definición de lo que se acepta universalmente como una afección de la vía biliar post-colecistectomía, y lo voy a leer textualmente para que no nos perdamos en ningún concepto, y representa entonces un daño tisular infringido a la pared de cualquier conducto biliar extrahepático que se detecta durante la colecistectomía o en el posoperatorio de la misma, que da como resultado una fuga biliar o bien una obstrucción del conducto sin relación a litiasis. También se considera una obstrucción que puede ser a través de una ligadura o clipado de la estructura o estenosis cicatricial, sección parcial o total de la vía biliar principal o de conductos aberrantes, como puede ser el conducto hepático derecho posterior, que drenan un sector o segmento del hígado. Tomando en cuenta estas definiciones, hablaremos entonces de los diferentes tipos y clasificaciones que se han desarrollado a través de la historia para su identificación. Hablamos de que la incidencia mundial siempre se ha colocado por debajo del 1%, en donde sabemos que es entre el 0.3 y el 0.6 de afección de vía biliar post-colecistectomía. Sin embargo, cuando con el advenimiento de la cirugía laparoscópica o de mínima invasión, tanto de tres puertos como de cuatro puertos como de puerto único,
Esta incidencia se vio por arriba del 1%, llegando a ser del 1.7% en la colecistectomía cuando se realiza con un solo puerto. Esto debe de alertarnos sobre cuál es el riesgo de lesión de viabilidad durante una cirugía de mínima invasión. En México existen diferentes estudios que han reportado una incidencia de afección de viabilidad post-colecistectomía que la colocan entre el 0.4 y el 0.56%. Esto en un trabajo publicado por el doctor Miguel Ángel Mercado, cirujano del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y uno de los cirujanos mexicanos con mayor experiencia en el manejo de estos pacientes. Específicamente en el Hospital General de México, que es donde yo trabajo y donde tenemos la clínica de cirugía hepatopancreaturbilar, hemos tenido tres publicaciones, una de ellas en el 95, que reportaba una incidencia del 1.06%. He de recalcar que en aquel entonces la mayor parte de las cirugías se realizaban con técnica abierta. Tuvimos una evolución hacia el año 2000-2002, en donde se reporta un total de 7.323 casos con una incidencia de afección de viabilidad post-colecistectomía del 0.23%. Y en el 2010, donde ya la mayor parte de las cirugías de vesícula se realizaban a través de la técnica de la laparoscopía, se reporta en una base de 4.200 casos una incidencia de afección de viabilidad del 0.07%. Yo siempre he tenido mis dudas sobre la veracidad de estos porcentajes. Mi impresión es que puede estar un poco por encima de estos, pero en fin, estas son las cifras que se aceptan universalmente. Y aquí vemos cómo la colecistectomía laparoscópica vino a duplicar prácticamente el riesgo de afección de viabilidad post-colecistectomía, pero no nada más duplicó la cantidad de casos, sino que nosotros tuvimos lesiones con localizaciones más altas y por lo tanto más graves. Ha tenido afectación también de conductos biliares intrahepáticos, específicamente el conducto hepático derecho. Y la cirugía laparoscópica también incrementa la posibilidad de resección de segmentos de viabilidad que van a comprometer aún más la viabilidad de una reparación. De tal manera que hasta hoy se acepta que la cirugía laparoscópica tiene lesiones o afecciones de viabilidad mucho más graves que la cirugía abierta. Claro que la curva de aprendizaje en este caso ha ido mejorando estas estadísticas. Lo más importante en estos casos, tomando en cuenta que es una contingencia infrecuente y que va a tener una repercusión clínica en el paciente muy importante, pero que no nada más se limita a la clínica, sino también repercusiones económicas, en algunos casos repercusiones legales, sociales y laborales, ya que la mayor parte de estas lesiones se van a presentar en pacientes en edad productiva. Lo más importante va a ser la prevención. En el consentimiento informado, evidentemente, se tiene que plasmar la posibilidad de una afección de viabilidad, pero también se tiene que tener conciencia de cuál es el mejor abordaje para estos pacientes. Y aquí presento dos imágenes de incisiones, una media, la otra paramedia muy pequeña, que al final tuvieron como resultado una afección de viabilidad y la que nosotros hemos llamado o hemos dado en llamar quiero una hepatoyeyuno. ¿Por qué? Porque no nos da la visión de seguridad que necesitamos para tener una cirugía exitosa. Entonces, en la medida de lo posible, evitar este tipo de abordajes con la finalidad de minimizar la incisión y lo único que hacemos es poner en riesgo la integridad de la viabilidad. Existen múltiples publicaciones encaminadas a mejorar la seguridad del procedimiento. Una de ellas es la que presento aquí para utilizar un método estandarizado para la colecistectomía laparoscópica, en donde ahí la estrella y el protagonista de todo esto es básicamente el conducto hepático común, el colédoco, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo y, por qué no, la irrigación arterial del hígado. Y aquí vemos cómo una referencia anatómica muy importante es lo que nosotros denominamos el surco de Rubier, que es una marca extrabiliar para guiar el nivel inicial de una disección segura. El surco de Rubier, como se señala en esa diapositiva en la flecha blanca, va a ser un surco por donde transcurre la rama derecha de la vena porta y de la arteria hepática. Cuando nosotros disecamos por debajo de este surco de Rubier, como vemos en la lámina del lado derecho de la diapositiva, vamos a comprometer la integridad de los conductos biliares principales.
Mientras nos mantengamos por arriba de ese surco de Rubier, nosotros podemos estar seguros de que vamos a estar trabajando en una zona de seguridad para evitar la afección. Y como dice aquí, la línea imaginaria entre el surco de Rubier y la base del segmento 4 indican el nivel por debajo del cual la disección no debe de ocurrir durante una colecistectomía laparoscópica. De tal manera que a raíz de estos estudios y de estas recomendaciones han surgido algunas recomendaciones de seguridad, sobre todo para los residentes y los cirujanos que empiezan en la cirugía de mínima invasión, serán importantes. Una de ellas es utilizar siempre que se pueda un lente de 30 grados que nos va a permitir tener una visión prácticamente de 360 grados de lo que estamos operando. Operar con un asistente experimentado, no con un interno ni con un estudiante de medicina y mucho menos con un enfermero, sino que hay que tener un asistente experimentado, aunque nos cueste un poquito más. Asegurar la tracción lateral del fondo de la vesícula y no hacia arriba. Asegurar que la disección es lateral al ganglio cístico o de Ramírez. Permanecer en el borde de la vesícula biliar en la ventana entre la arteria cística y el conducto cístico, es decir, dentro del triángulo de Calot. Realizar una disección de la unión de la vesícula biliar con el conducto cístico hacia el hepático común, es decir, tenemos que visualizar el hepático común antes de realizar cualquier corte o cualquier engrapado. Evitar el uso de diatermia, es decir, a veces tenemos uso indiscriminado de energía monopolar o energía bipolar. Liberación de las hojas del peritoneo anterior y posterior del ligamento colecistododenal, porque eso abre las estructuras que integran el triángulo hepatocístico y minimiza el riesgo de lesionar el hepático común o cualquier otro conducto aberrante que puede estar incluido en este triángulo. Utilizar, como ya mencioné, el surco de Rubier y la base del segmento 4 como marcas fijas que van a ayudar a la orientación del cirujano. La colangiografía transoperatoria ante la duda es mandatoria para evitar así una lesión de un conducto no apercibido durante la disección. Evitar la disección de izquierda del ligamento hepato-duodenal, es decir, hacia la vena porta y hacia la arteria hepática común. Y tener siempre en mente la posibilidad de realizar una colecistectomía subtotal más que disección del fondo al cuello en el caso de un triángulo hepatocístico complicado. También hay que desarrollar una cultura de seguridad al realizar una colecistectomía y siempre hacer un tiempo fuera durante la colecistectomía antes de clipar y cortar las estructuras, porque finalmente la opinión de dos es mejor que la visión de un solo cirujano. Esta es la técnica de la visión de seguridad con técnica francesa. Sin embargo, esta fue popularizada por el doctor Strasberg desde 1995 y se ha denominado y se conoce como la visión crítica de seguridad. Aquí vemos cómo abrimos la hoja posterior del ligamento colecistododenal, la hoja anterior del ligamento colecistododenal. Como ven, no se utiliza diatermia, no se utiliza energía. Generalmente es un tejido avascular que no produce un sangrado mayor. Se localiza el triángulo hepatocístico. Siempre la punta de la disección es hacia la vesícula y no hacia las estructuras nobles. Se identifica generalmente anterior el conducto cístico. En localización posterior está la arteria cística, que es rama en general de la arteria hepática derecha y que va a estar casi siempre, como vemos aquí, en relación al ganglio cístico. Esta es una relación anatómica bastante constante y que nos va a permitir localizar la arteria cística con facilidad. Y por último, vamos a despegar la placa vesicular hepática más o menos en un 10 o 20% de la longitud y de esa manera podemos estar seguros de que dos y solo dos estructuras viajan hacia la vesícula y ninguna de ellas se regresa hacia el ilio hepático. El doctor Bismuth propuso la primera clasificación para podernos poner de acuerdo en cuanto al tipo de lesiones y van a ser básicamente clasificaciones de lesiones quirúrgicas que van a requerir una reparación o un tratamiento quirúrgico. Y de ahí se deriva el Bismuth tipo 1, que son una lesión del conducto hepático común a más de 2 centímetros de la confluencia,
El tipo 2 es una misma lesión, pero menos de 2 centímetros de la confluencia. El número 3 va a ser una sección a nivel de la confluencia. El número 4 va a haber cuando ya no existe o hay una pérdida de la confluencia de los conductos hepáticos, en este caso derecho e izquierdo. Y el número 5 puede ser una combinación de una lesión de un conducto hepático derecho aberrante con un conducto hepático principal. Y fue el doctor Strasberg que le sumó con el advenimiento de la cirugía laparoscópica algunas clasificaciones en A, B, C y D, en donde vemos aquí gráficamente cuáles son algunas de ellas. No se las voy a repetir, ya es ampliamente conocido. Y la importancia de saber qué tipo de lesión es y el diagnóstico es para saber qué tipo de manejo requiere el paciente, ya que el manejo de estos pacientes puede ir desde una simple esfinterotomía con una colocación de endoprótesis biliar hasta un trasplante hepático. De tal manera que es importante conocer la anatomía de la lesión para poder planear el tratamiento más adecuado para cada paciente. Se menciona también que existe generalmente una combinación de lesión de conductos biliares con afección vascular, específicamente de la arteria hepática derecha. Y hoy se sabe que más o menos el 30% de las lesiones de vía biliar van a ir acompañadas de una afección vascular de la arteria hepática derecha. Y eso nos coloca en un territorio vascular de decir, tengo que reparar la arteria, voy a perder el lóbulo hepático derecho, o hay una circulación colateral que me pueda sustituir la irrigación arterial de la arteria hepática derecha. Lo veremos más adelante. Esta característica anatómica de la lesión nos va a definir qué es lo que va a seguir en estos pacientes. Las afecciones de vía biliar poscolecistectomía, sin duda alguna, es una enfermedad nueva que está creada por el cirujano y que, como cualquier otra enfermedad, tiene una fisiopatología. Y la fisiopatología comprende una óptica deficiente, una exposición inadecuada. Existen algunos congresos, discusiones o sobre deben de operarse con un solo puerto, con tres puertos o con cuatro puertos. Nada de esto debe de sacrificar una visión correcta. Una disección incompleta, una identificación insatisfactoria de las estructuras anatómicas, instrumentos de disección y energía inadecuados, una tracción excesiva, sangrado, inflamación, variaciones anatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos algunos errores comunes. Que no se trata aquí de satanizar a nadie, pero vean ustedes cómo existe una inadecuada separación del hígado que no nos permite ver la totalidad del ligamento colecistodenal y por lo tanto del triángulo hepatocístico, y eso hace que el cirujano esté imaginando estructuras sin realmente verlas. También la disección es la principal herramienta de un cirujano, debemos de privilegiar la disección más que el arrancamiento. La hemostasia debe de ser impecable para poder tener una disección limpia con una visualización segura de las estructuras. Si no vemos bien, no debemos de seguir adelante. Si vemos una estructura, primero tenemos que hacer la visión crítica de seguridad ya descrita anteriormente antes de la colocación de cualquier clip y de la sección de cualquier estructura. Porque si no, lo que vamos a tener es la sección de una estructura que realmente no debería de haber sido seccionada. Ya cuando las grapas quedan cortas en el diámetro de la estructura, algo nos debe de hacer sospechar que no estamos pinzando y cortando lo que debemos. El uso de elementos o de instrumentos de diatermia también pueden agravar la lesión, ya que pueden causar lesiones térmicas importantes que afecten más al tejido del nivel de corte. También tenemos, como les dije, en el 30% de los casos, afecciones vasculares por una mala visualización. Aquí vemos cómo se confunden las estructuras. Aquí se está colocando una grapa hemostática en la arteria hepática derecha, posterior a la aplicación de la diatermia. Aquí vemos cómo de repente en el transoperatorio, que ya sabemos que el 25% de las afecciones poscolecistectomía se van a identificar en el transoperatorio. Y aquí cuando nosotros vemos que tenemos una afección de vía biliar por método de laparoscopía, si no la vamos a reparar, no es necesario que la convirtamos a abierta, es mejor dejar la cirugía, el abordaje laparoscópico, colocar un drenaje y enviar al paciente a un centro donde se le pueda brindar la atención especializada. No es necesario convertir la cirugía a cirugía abierta, porque esto puede complicar aún más los intentos de reparación.
la colangiografía transoperatoria después de una afección es mandatoria para más o menos poder definir el daño y la lesión y por lo tanto definir qué tipo de reparación tenemos que hacer. En las colangiografías transoperatorias siempre debemos de ver tres estructuras de conductos intrahepáticos que van a consistir en el hepático izquierdo y dos conductos intrahepáticos derechos, uno anterior y uno posterior. Si no vemos esos dos conductos derechos, es porque alguno de ellos quedó involucrado en la lesión y tenemos que ir a buscarlo para tener una reparación correcta. La reparación laparoscópica es viable siempre y cuando tengamos la habilidad para hacerlo, aunque, como repito, no es necesario convertir la cirugía para la reparación y mucho menos convertirla si no vamos a repararla nosotros. La imagen diagnóstica de estos pacientes es muy importante y hay diversas técnicas para poder visualizar estos pacientes. Aquí vamos a ilustrar básicamente tres. Una de ellas, y en nuestro centro es una de las más ocurridas, es la colocación o la colangiografía percutánea transhepática, que va a tener muchas ventajas. La primera es que estos pacientes pueden llegar con colangitis y la forma de tratar esta colangitis o abscesos pericolangíticos es la colocación de un drenaje percutáneo. Nos va a permitir el diagnóstico y la clasificación de la lesión. Va a haber una protección hepática para evitar la cirrosis biliar secundaria. Vamos a poder tener la posibilidad de controlar la fístula biliar en caso de que exista. Nos va a servir como guía transoperatoria para localizar el conducto biliar proximal. Nos va a servir para hacer una prueba de permeabilidad y fuga de la anastomosis una vez reparada. Y nos puede servir si dejamos este catéter intrahepático para un control posoperatorio de nuestra reparación. Como ven, las imágenes son complementarias. Esta imagen es prácticamente la misma, superior izquierda, que es una colangiografía percutánea, cuando la comparamos con una resonancia magnética. Aquí vemos una lesión bismuth tipo 4, donde ya hay una pérdida de la confluencia importante. Vemos el colédoco distal, vemos el conducto pancreático. Vemos aquí una colangiografía percutánea con bismuth 4, con fístula biliar externa controlada, que mientras esta fístula sea externa, podemos manejar conservadoramente a los pacientes. Vemos una afección bismuth 3 con una obstrucción completa, que es otro escenario clínico en el que se presentan los pacientes, uno con fístula, otro con obstrucción, pero ambos con necesidad de reparación. Muchos cirujanos tienen la tentación de hacer una CEPRE para poder diagnosticar las lesiones, sin embargo, en la mayoría de los casos no nos va a servir para clasificar la lesión, ya que con la CEPRE no va a ser posible observar la parte proximal de los conductos biliares. Y en ocasiones se debe de hacer un abordaje mixto, percutáneo y endoscópico para poder establecer el diagnóstico de una afección biliar tipo bismuth 3. Los principios generales para el manejo de estos pacientes van a incluir la erradicación de cualquier colección, infección o inflamación intraabdominal. Debemos de promover una anastomosis en tejido sano y sin tensión y bien irrigado. A pesar de que tengamos una lesión bismuth 1 o bismuth 2, siempre tendremos que subir nuestra disección hacia el conducto hepático izquierdo para garantizar la irrigación de la anastomosis. Un solo plano de sutura es suficiente con suturas monofilamento 5-0 absorbibles, en Y de Roux con asa a 40 a 60 centímetros, con o sin catéter biliar intrahepático. No está indicado dejar un catéter transanastomótico porque eso no representa algún beneficio para el paciente y en cambio sí puede complicar la anastomosis. Los principios de manejo de las lesiones de los conductos biliares son contundentes. Cuando la lesión es reparada por el cirujano inicial, la probabilidad de éxito es de solamente el 30%, mientras que cuando la lesión es reparada por un cirujano diferente con experiencia en reconstrucción de conductos biliares, la probabilidad de éxito es Ok, del tenemos aquí 90%. la Y1 Y1, que está a 15 centímetros. ¿Me enseñas el colon, por favor? Del colon. Creo que está más por acá. Y aquí tenemos la antigua hepato Y1. Está en omega. En omega. Y hacia este colon. Vamos a 15 centímetros, esta de anastomosis del colon. Sí, como vemos en este video, realmente las reparaciones a veces de cirujanos que no tienen mucha experiencia en este tipo de afecciones puede conducir al paciente a una cadena de cirugías que pueden complicar aún más su evolución.
De tal manera que la llave del éxito en estos pacientes es un diagnóstico y un tratamiento temprano, control de la ascitis biliar, la inflamación y la infección, apoyo nutricional, cirujano con experiencia y con esto sumado vamos a poder obtener un 90% de éxito. Las lesiones específicas de los conductos biliares van a tener diferentes manejos. En este caso vamos a poder hacer una SEPRE con endoprótesis, con o sin esfinterotomía, drenaje percutáneo de la colección biliar y este tipo de lesiones no va a requerir una intervención quirúrgica y va a poder ser resuelta solamente con tratamiento endoscópico. Las lesiones que van a requerir una reparación quirúrgica son las de bismuto principalmente, que difícilmente van a ceder ante un tratamiento endoscópico y como ya mencioné, va a ser un hepático y hay una anastomosis en Y de Roux, como en este caso se muestra, lo más alto posible para garantizar la irrigación. En los casos en los que tengamos un bismuto tipo 4, lo ideal es hacer una neoconfluencia, como vemos en esta diapositiva, y hacer una sola anastomosis hacia el yeyuno. Cuando esto no es posible, entonces debemos de hacer dos anastomosis independientes, una del hepático derecho y otra del hepático izquierdo, siempre asegurándose de incluir los dos hepáticos en la misma anastomosis. Y la reparación laparoscópica o robótica hoy por hoy es realizada por muchos cirujanos. Si se domina, también es una muy buena opción para el manejo de estos pacientes. Dentro de la casuística del Hospital General de México, tenemos que el 83% de estas lesiones se van a presentar en mujeres contra el 16% en hombres. Y como ya había yo mencionado, generalmente se presentan en una edad productiva de los pacientes, porque la edad media de estos pacientes es de 34 años. La comorbilidad a veces está presente, el sobrepeso y la obesidad es una de las más frecuentes, hasta en el 66% de los pacientes. Curiosamente, el 58% de los pacientes habían sido sometidos a colectomía abierta, contra solamente el 41% a cirugía laparoscópica, y solamente el 25% de estos pacientes se diagnosticó en el transoperatorio. Al 70% le colocamos una derivación biliar externa o un catéter percutáneo transhepático. El tiempo transcurrido de la cirugía a la reparación puede ser de 0 a 253 días, con una media de 31 días. El tiempo operatorio es de 307 minutos en promedio. El sangrado transoperatorio es de 500 mililitros en promedio, con un rango de 100 a 1400, con una estancia hospitalaria de 14 días, con un rango de 5 a 41 días. Generalmente fueron pacientes que se habían sido sometidos por urgencia, cirugía de urgencia por colecistitis aguda. La lesión o la afección más prevalente fue la tipo 3 en el 45% de los casos. Y aquí vemos la escala de McDonald's, en donde vemos que el 62% están asintomáticos, el 25% están asintomáticos, pero con alguna alteración de las pruebas de función hepática, y el 12% desarrollan colangitis, dolor o pruebas de función hepática anormales, y el 0% han requerido una necesidad de reoperación. Como conclusión de la plática, puedo decir entonces que la lesión de la vía biliar disminuye la calidad de vida del paciente y la sobrevida del paciente, sin lugar a dudas. El mejor momento para reparar una vía biliar lesionada es el transoperatorio de la colectomía, siempre y cuando se cuente con un cirujano con experiencia en cirugía HPV. La técnica quirúrgica a emplear depende del tipo de la lesión, sin duda alguna. Si se hace un diagnóstico tardío, hay que buscar el momento más oportuno para la reparación. Generalmente este momento es después de las 6 semanas, ya que controlamos las colecciones intraabdominales y la infección. Idealmente debe de ser un equipo quirúrgico diferente y con experiencia en cirugía HPV. El acceso, es decir, abierto, laparoscópico o robótico, debe de individualizarse según el paciente y según la experiencia del centro donde se realice. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Chapa, por la brillante exposición. Realmente, como lo dije al principio, el tema del manejo de las lesiones de vías biliares es algo que plantea un desafío desde todos los puntos de vista, como bien lo expuso el doctor Chapa en su presentación. Más allá de las consecuencias que pueden tener tanto para el paciente, para el médico, para la familia, por lo tanto, siempre va a ser un tema apasionante desde cualquier punto de vista.
No sé si al doctor Rodrigo Cepeda si tiene algún comentario con relación a las preguntas. Muy buenas noches, muchas gracias a la Asociación del Cirujano por la invitación a participar en este tema que realmente es apasionante. A mí me ha apasionado desde hace rato, me he dedicado buena parte de la vida a ver cómo a ver pacientes con estos problemas. Realmente, como decía el doctor Chapa, lo más importante es tratar de prevenir los problemas. Y en ese sentido, pues tenemos que poner atención en qué es lo que vamos a hacer. Parte de la prevención es escoger al paciente que uno se va a operar. Tratar de no operar pacientes que sabemos que van a estar extremadamente difíciles de efectuar la colecistectomía. Para eso hay otros procedimientos que se pueden hacer, como la colecistectomía percutánea, que se puede hacer ahora con más facilidad. Eso puede aliviar la inflamación y el estado del paciente y dejarlo para un segundo tiempo, o cuando se resuelva el estado inflamatorio, poder hacer una colectomía con más facilidad. La segunda es, ya estando en sala de operaciones, uno se encuentra que es una operación muy difícil. Entonces, si la operación es muy difícil, también podemos dejarle únicamente la colecistectomía si no lo hacemos antes de la operación. Y la otra es hacer solo una colecistectomía parcial. Esa es otra cosa que se puede realizar. Por otro lado, también se puede únicamente hacer, como les dije, un solo drenaje que puede ser abierto, no percutáneo. Y con esto poder, ¿cómo se llama?, de cambiar la opinión. La otra es a la hora de la operación, si uno identifica la lesión en ese momento, pues lo mejor es tratar de hacer la reparación en este momento, ya lo dijo el doctor. Eso siempre y cuando uno tenga experiencia o lo pueda acompañar a alguien que tenga experiencia para que los resultados sean satisfactorios. De lo contrario, las lesiones quedan al tiempo y cuando quedan al tiempo hay que arreglarlas o superar la infección y las colecciones que puedan tener y hacer una planeación para que esté bien. En Guatemala no contamos, por eso no contamos o no utilizamos mucho los colangiogramas percutáneos. Esto es realmente por falta de querer organizar equipos. Si uno se pone a organizar equipos y a buscar gente que lo pueda ayudar en las unidades o en los hospitales, sobre todo en los hospitales nacionales o aún en los privados, puede conseguir gente que lo apoye a uno para hacer las derivaciones percutáneas o los exámenes o las colangiografías percutáneas, y eso no solo son diagnósticas, sino que algunas veces ayudan al tratamiento inicial del paciente. Esto no es una derivación definitiva, pero sí es algo que ayuda muchas veces a mejorar el estado del paciente para hacer una cirugía compleja como es la derivación en un mejor momento. Y estas lesiones, desafortunadamente, a todos nos van a pasar. Nadie está exento de que esto le pase. Todos los que operamos vesículas vamos a tener tarde o temprano alguna complicación. No se las estoy deseando, sino que la vida así es y con el tiempo nos va a pasar. Entonces hay que tenerlo en el momento que esto ocurra, no perder la calma, pensar bien en lo que es mejor para el paciente, poner en la mesa nuestras posibilidades y, dependiendo de eso, saber qué es lo mejor que se puede hacer y tomar la decisión pensando en el paciente y no pensando en que uno va a poder solucionar todo lo que pasa. Cómo hacer las derivaciones, el doctor habló y yo pienso que en realidad hay que tener cuidado. Todos los que operamos vesículas estamos expuestos a eso y mejor que andemos con cuidado y pensando en que si ocurre, ofrecerle lo mejor al paciente y no querer solucionarlo uno todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cepeda, por sus comentarios. Definitivamente, todo lo que ha dicho es una realidad en nuestros hospitales en Guatemala. Yo, donde tengo la oportunidad de laborar, que es el Seguro Social,
Definitivamente nuestros números son muy similares a los que expuso también el doctor Chapa en México con relación a la incidencia de las lesiones de vías biliares. Entonces, no es algo que va a variar de mucha latitud, sino va más allá de lo que nuestros residentes o los cirujanos que se van formando van a desarrollar. Abro el panel para las preguntas. Tengo un par de preguntas en el chat, pero voy a aprovechar para preguntarle al doctor Chapa una inquietud. Con relación al tiempo óptimo para la reparación de las lesiones biliares, pues sabemos ampliamente que si un paciente se encuentra en un estado de sepsis abdominal secundario, un cuadro de colangitis o secundario a un bilioma por la lesión de biliar, de los conductos biliares, ¿cuál es el tiempo óptimo más allá de haber resuelto estos cuadros de sepsis? Lo pregunto porque en el Instituto Nacional de Nutrición, donde tuve la oportunidad de formarme como cirujano HPV con el doctor Ismael, pues publicó su artículo, El Timing to Repair, en donde pues vino a cambiar un poco la percepción de que se tenía que esperar cierto número de semanas luego de haber resuelto estos cuadros de sepsis abdominal para poder tener una reparación segura. Entonces, quiero preguntarle, doctor Chapa, ¿cuál es el protocolo que ustedes manejan a aquellos pacientes, principalmente que son diagnosticados tardíamente, hablemos después de 7 días, o si tienen algún corte con relación al tiempo para repararlos? Quisiera que me pudiera resolver esta duda. Sí, claro, doctor Contreras. Bien, eso es muy variable. Depende un poco del escenario clínico del paciente. Si nosotros tenemos una fístula biliar externa controlada por un drenaje colocado durante la cirugía, lo primero que hacemos es la colocación de un drenaje percutáneo. Esperamos que esa fístula llegue a cero. Y una vez que la fístula llegó a cero, esperamos 2 semanas y metemos al paciente a reparación. Generalmente nosotros no reparamos una vía biliar con fístula activa, porque sabemos que la calidad del tejido que vamos a usar para la reparación no es óptima. Si tenemos un paciente con una obstrucción completa, sin fístula y sin biloma, se puede reparar en cualquier momento después del diagnóstico. Y si tenemos un paciente que tiene o que tuvo un biloma y que requirió de un drenaje percutáneo peritoneal, también, una vez resuelto el biloma, esperamos 2 semanas y reparamos al paciente. Cuidar entonces el estado nutricional del paciente y la respuesta inflamatoria del paciente es lo que nos va a marcar a nosotros la pauta, más que el tiempo, de en qué momento es el ideal para poder entrar. Si nosotros recibimos un paciente recién afectado de la vía biliar y a los 2 días o 3 días el paciente está en condiciones, lo reparamos de inmediato, sin necesidad de percutáneo y sin necesidad de esperar más tiempo. Gracias, doctor Chapa. Doctor Cepeda, no sé si tiene algún comentario con relación a esto que platicábamos con el doctor Chapa, del tiempo para poder reparar las lesiones biliares. Es decir, un tiempo así específico y así como él decía, 2 semanas después de resuelto el bilioma, yo pienso que una vez resuelto el bilioma, hay que ver el estado general del paciente y cuando esté en condiciones realmente se puede hacer. Tratar de establecer la reacción inflamatoria y el estado inflamatorio dentro del abdomen a veces cuesta mucho. Yo pienso que es importante que el paciente esté estable, que tenga un tiempo prudencial, pueden ser 2 semanas, y que el estado general del paciente esté bien, no un número así muy exacto. Ok, muchas gracias. Tengo algunas preguntas y comentarios en el chat. Una de ellas es, ¿qué signos y síntomas indican si se debe realizar una colecistectomía? Pregunto porque conozco a 3 personas que no se operaron y llevan más de 8 años sin mayores molestias, solo cuidando su dieta. Esto va más obviamente en relación a la prevención, pero sí genera dudas cuando a una persona se le diagnostica con cálculos en la vesícula. ¿En qué momento deben de operarse? Lo pregunto y lanzo esta duda porque hay muchas personas viéndonos el día de hoy que propiamente están en una fase de aprendizaje. Bueno, si quiere, empiezo yo. Yo pienso que la decisión de operarse o no es una decisión del paciente. Uno tiene que, la recomendación universal es el paciente que tiene diagnóstico de piedras en la vesícula,
es necesario que tiene que pensar en que tiene que resolver ese problema antes de que ocurran otros problemas o complicaciones. Pero yo sí también conozco mucha gente que le tiene miedo a la cirugía, no la quiere hacer, yo nunca los obligo, solo les pongo que la recomendación es esa y que ellos decidan realmente, es su cuerpo, es su vida, que ellos decidan cuándo se la quieren hacer. Pero sí hay que decirles que la recomendación universal es que cuando tiene diagnóstico de pie y colelitiasis, tiene que pensar, la recomendación es operarse y debe pensar en que esa es la forma de solucionar un problema y no tenerlo ahí para que después se le vuelva un problema mayor. Pero la decisión siempre es del paciente, pienso yo. Perfecto, muchas gracias, doctor Cepeda. Doctor Chapa, tengo una pregunta. ¿Cuál es la opinión con relación al uso del LigaSure? Bueno, pues ya estamos hablando de un poquito de marcas, pero el uso de energía bipolar en la disección de una colecistectomía o en la disección de una vesícula. Si vamos a utilizar energía, se recomienda la bipolar. Es decir, el LigaSure o el bisturí armónico es mucho más seguro que la monopolar, básicamente porque controlamos la energía entre nuestros dos mandíbulas, por así decirlo, y no es una energía que vaya a ser periférica al instrumento. Sin embargo, no está disponible siempre y el uso cuidadoso de la energía monopolar puede ser útil siempre y cuando conozcamos el comportamiento de la energía. Es decir, sabemos que puede el ganchito famoso o la espátula pueden hacer un arco con estructuras que no queremos lesionar y las quemamos, produciendo estenosis tardías de la vía biliar post-colecistectomía. Entonces, si yo voy a usar energía y tengo disponible la bipolar, la prefiero. Si no tengo disponible bipolar y voy a usar monopolar, debo de saber utilizarla con muchísima cautela, no hacer abuso de este uso. Y en la medida de lo posible, yo utilizo disección y corte frío hasta donde sea posible, sobre todo cuando estoy cerca del ileo hepático. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con su opinión, doctor Chapa. Yo tengo una pregunta. Aquellos pacientes que se presentan en el escenario de lesiones tardías o ya de mucho tiempo, que se presentan crónicamente con ictericia, que ya están francamente colestásicos, pues obviamente son dos escenarios diferentes cuando es una patología pancreática con relación al valor de corte de la hiperbilirrubinemia. ¿Ustedes manejan algún tipo de valor de corte de la bilirrubina con relación a si es óptimo o no? Un paciente que se encuentra, digamos, estable, que no tenga alguna complicación como una colangitis o una necesidad franca de colocarle un catéter percutáneo, pero digamos que tenga una hiperbilirrubinemia francamente obstructiva por arriba de 15, ¿ustedes tienen algún valor de corte o simplemente estos pacientes van a un drenaje percutáneo o de una vez van a una reparación, a pesar de pensar que pudiese estar colestásico, digámoslo, a nivel sistémico? En el caso de afecciones benignas, de estenosis benignas. Doctor Contreras. Sí, correcto, doctor Chapa. Son aquellos pacientes lesionados o con, como usted bien lo dijo, con afecciones del conducto biliar post-colecistectomía tardías en situación benigna. Bien, si la ictericia en ese momento no está afectando las condiciones clínicas del paciente, procedemos a la cirugía. ¿Y a qué me refiero? Como usted bien dice, el paciente no tiene colangitis, ni tiene datos de insuficiencia hepática por colestasis, ni ha desarrollado cirrosis hepática secundaria. Que ese es un tema, ¿eh? Es decir, ¿en qué tiempo el paciente con obstrucción biliar puede desarrollar cirrosis biliar secundaria? No lo sabemos. Pero nosotros tenemos un protocolo en donde tomamos biopsia de hígado de los pacientes con lesión de vía biliar para saber cuántos de ellos ya tienen una cirrosis biliar secundaria al momento de la reparación. Y eso va a afectar el futuro del paciente. Entonces, la respuesta concreta es, si la hiperbilirrubinemia no afecta las condiciones clínicas del paciente, yo puedo proceder a la reparación sin un drenaje previo. Pero si el paciente me está afectando las pruebas de función hepática, concretamente las pruebas de coagulación, o bien tiene datos de colangitis, claro que lo dreno antes, resuelvo esas cosas y después lo programo para la reparación. Ok. Doctor Cepeda, tengo una pregunta en el chat y quisiera que también posterior el doctor Chapa me pudiera emitir su comentario. Si hay un estén en la vía biliar que no pueda ser susceptible de extracción,
existe alguna complicación, voy a darle un sentido a la pregunta. Creo yo que son aquellos pacientes o aquellos casos pues, muy específicos en donde por algún motivo los pacientes van a una CEPRE, se les coloca un stent en la vía biliar y pues evidentemente ya no es posible o no lo han reportado que no es posible extraerlo por vía endoscópica. Hago la aclaración nuevamente que esto va un poquito más enfocado a los cirujanos en formación probablemente, pero ¿qué alternativas tendríamos para manejar esa vía biliar con un stent que no es susceptible de extracción, doctor Cepeda? En general, la experiencia es que estos stents terminan provocando obstrucción por litiasis o porque el mismo stent se va a volver a tapar con el tiempo y vamos a recurrir con la ictericia. Algunas veces esto se cambia en un segundo tiempo, en otra cuestión, en otro intento, digámoslo así. Los endoscopistas en la mayoría de las veces lo pueden extraer, no sé, a veces no siempre en la primera se puede parar, sino en la segunda, generalmente en una siguiente, a advertirles que es uno que no se pudieron sacar para que ellos tomen sus precauciones y intenten sacarlos. Ahora ya hay la posibilidad de hacer colangioscopías a través del CEPRE, entonces también esa es otra posibilidad. Yo nunca lo he utilizado, pero pienso que esto puede ayudar. Pero eventualmente de alguna manera hay que sacarlo porque eso va a actuar como un cuerpo extraño que no va a causar más problemas que no se puede dejar ahí. Así que siempre hay que tener en mente que en cuestión de unos 3 a 6 meses eso se va a tapar y vamos a tener que tomar la decisión. Mejor vamos pensando y buscando la manera de sacarlo. Y muchas veces yo pienso que los endoscopistas son los que lo pueden sacar. Yo nunca he tenido que retirar uno operar alguno para sacar algún estente. No sé el doctor Chapa si tiene algún comentario o algo diferente. Sí, gracias, doctor. Sí, vamos, por supuesto que no se puede quedar un stent ahí, ni plástico ni no plástico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es por qué se puso, o sea, por qué se dejó. Y lo segundo es si ya existe indicación de retirarlo, se puede utilizar, como bien dice el doctor Contreras, la colangioscopía a través del Spyglass. Y esa colangioscopía puede ser tanto por endoscopía, pero también se puede hacer una colangioscopía percutánea. Y a veces es más fácil llevar hacia arriba el stent y sacarlo percutáneamente que por endoscopía, generalmente porque migró hacia arriba y entonces el endoscopista a veces ya no lo alcanza, ¿no? Lo complicado viene cuando este stent está intrahepático, ¿no? Y entonces es más todavía a favor del abordaje percutáneo para intentar sacarlo. Si por endoscopía o por colangioscopía percutánea no es posible hacerlo, el paciente tiene que ir a cirugía para extracción de la prótesis y probablemente hasta una derivación biliar. Sí, definitivamente yo creo que a pesar de que no es algo frecuente, sí son escenarios complejos porque, como bien lo dicen, estas mismas prótesis ocasionan estenosis y muchas veces son tardías, que se logran retirar por alguna forma endoscópica o percutánea y pues forman estenosis tardías y es otro escenario, digamos, de una lesión en la cual, pues como bien dice el doctor Chapa, llevan a tener que realizar una derivación ileodigestiva. Tengo una pregunta del doctor Marvin Arevalo. Hablando siempre con relación a la prevención, ¿qué comentario tiene sobre el uso de la fluorescencia y si se usa en algún momento durante la reparación de la vía biliar, doctor Chapa? Sí, el verde, si se refiere al verde antocianina, hoy está muy en boga, ¿no? Aparentemente es una prueba muy fácil de realizar, ¿no? Sí se tiene que tomar en cuenta el tiempo de administración del verde antocianina en relación al tiempo quirúrgico para que realmente pueda ser útil. Pero vamos, hay gente que está muy a favor de esta técnica, hay gente que incluso ha afirmado que mejora o disminuye la incidencia de lesiones de vía biliar. Yo siempre he pensado que en este terreno es muy difícil demostrar un beneficio por la pequeña prevalencia de las lesiones y el gran número de procedimientos que se hacen. Incluso la visión crítica de seguridad de Strasberg no ha demostrado a través del tiempo que realmente haya disminuido la incidencia de afecciones de vía biliar. Pero cuando está disponible la tecnología de verde antocianina, yo creo que sí es un recurso a utilizar
pero lo menciono igual que una colangiografía transoperatoria, yo le daría el mismo valor, incluso yo estoy más familiarizado con una colangiografía transoperatoria que con el verde indocianina. Y algo que no se nos debe de olvidar y que mencionó el doctor Contreras, ante la duda, la colecistectomía subtotal es un recurso que le puede salvar la vida al paciente, ¿no? Ok. Doctor Chapa, yo tengo una pregunta. Con relación a aquellos pacientes en los cuales se sospecha de que hay algún tipo de lesión vascular, es clara la indicación de hacer algún estudio como una angiotomografía o una tomografía trifásica. De protocolo, nosotros en el Seguro Social, pues no las hacemos, salvo si tengamos alguna sospecha que el paciente justamente curse con un cuadro ya de cirrosis, por ejemplo, o que tengamos esa duda porque haya desarrollado colangitis o abscesos pericolangíticos. ¿Ustedes tienen como protocolo en qué paciente realizar estudios vasculares o es también selectivo? Es un poco selectivo. En los que diagnosticamos un bismut 1 o 2, en realidad no hacemos ningún estudio vascular, justamente por el detalle anatómico que comentaba yo en la presentación de una arteria marginal que se encuentra a nivel de la confluencia de los dos hepáticos y que comunica el sistema arterial derecho con el izquierdo, y que generalmente esa arteria no va a estar afectada en lesiones bismut 1 o 2. De tal manera que aunque se haya lesionado la arteria hepática derecha, la irrigación arterial del hígado no se compromete. Pero cuando tenemos una lesión 3 o 4, sí hacemos una angiotac para asegurarnos que el paciente no tiene problemas en el parénquima hepático y que no va a requerir una resección hepática concomitante con la reparación de la vía biliar. Pero sí es selectiva la realización de la angiotomografía. Oye, y el manejo que tienen estas lesiones vasculares se vuelve aún más complejo, porque yo creo que está bien descrito que reparar una lesión vascular en este escenario no va a aportar ningún tipo de cambio con relación al pronóstico. Entonces, sí es totalmente de acuerdo con el comentario. No. Citando al doctor, diga, perdón, doctor. Quería nada más, a veces entre los residentes hay duda sobre cuál es el papel del aporte sanguíneo portal y el aporte sanguíneo arterial. Y a veces yo me he encontrado con que los residentes pueden pensar que el riego portal es suficiente para mantener una función hepática, y no es así. El riego arterial básicamente está destinado a la irrigación de los conductos biliares, justamente, y cuando está comprometido, entonces el conducto biliar se necrosa, tarde o temprano, de tal manera que sí es muy importante la evaluación de la irrigación arterial. Perdón, lo interrumpí, doctor. No, para nada, doctor Chapa. Pues iba a mencionar que, citando al doctor Mercado, quien también tuve la oportunidad de estar con él en nutrición, él decía que en algún momento todos los pacientes que han sido reparados van a estenosarse, van a cerrarse. ¿En qué momento y en quiénes? Pues va a depender de la patencia en la cual se ha realizado o las condiciones en las cuales se ha realizado esta derivación, ¿no? Esta anastomosis hepatoyeyunal. Utilizando esto como principio, él pues describió la técnica de la resección parcial de hepática para bajar la placa y con eso pues asegurar que la anastomosis pues sea alta a nivel de la confluencia y pues también aplicando la técnica que donde se amplía un poco hacia el conducto izquierdo. Lo pregunto como conocimiento, ¿ustedes utilizan estos principios o a qué nivel hacen ustedes la anastomosis en el caso de aquellas bismut 2, por ejemplo, que no está comprometida propiamente la confluencia? ¿Cuál es el nivel recomendado para hacer este tipo de reparación? Quizás es un poco más específica la pregunta, pero esto es para entender a estos pacientes con relación al seguimiento y de allí viene mi segunda pregunta, que es ¿cuál es el seguimiento que le dan ustedes a los pacientes derivados? Bien, en relación a la primera pregunta, sí, es la resección del segmento 5, para tener una mejor exposición de la vía biliar. El segundo punto es, como mencionaba yo, la descripción de Cuinot del hepático izquierdo, que es mucho más horizontal y extrahepático en un trayecto de por lo menos 3 o 4 centímetros. No importa el bismut que estemos viendo, si es 1 o 2, siempre lo convertimos en 3, es decir, llevamos la anastomosis hasta el hepático izquierdo.
El hepático izquierdo siempre nos va a permitir ampliar un poco la anastomosis. Tomando en cuenta la anatomía del hepático derecho que sale más frontal, no nos va a permitir tanto, pero entonces el izquierdo sí. Pues la respuesta es sí, siempre hacemos la técnica de Hep-Quinó, tomando en cuenta de no abrir tanto el izquierdo que podamos comprometer la arteria hepática izquierda, ¿no? Entonces, sí tener cuidado nada más con eso. La otra pregunta, ¿cuál fue, doctor? El seguimiento, perdón. Seguimiento. El seguimiento. Durante el primer año, nosotros seguimos al paciente. El primer semestre es cada mes, el segundo semestre es trimestral, el segundo año es cada semestre, y lo hacemos con pruebas de función hepática, con los criterios de Acosta que le mencionaba yo. Mientras el paciente se mantenga con bilirrubinas normales, fosfatasa alcalina normal y sin ningún cuadro sospechoso de colangitis, no hacemos ningún estudio de imagen. Cuando el paciente tiene alteraciones de la fosfatasa alcalina o ha tenido alguna sospecha de colangitis, lo complementamos con un ultrasonido abdominal. Si el ultrasonido demuestra dilatación de la vía biliar, avanzamos a una colangio-resonancia magnética. Y si existe la sospecha de estenosis de la derivación o litiasis intrahepática, procedemos al abordaje percutáneo, ya sea para la resolución de la estenosis o para la resolución de la litiasis intrahepática. El porcentaje de éxito, como ven, nosotros hoy tenemos pacientes en seguimiento de más de 10 años, que es lo que se debe de hacer. Nunca se debe de cantar victoria de una derivación al año, porque esa derivación se puede estenosar incluso 10 años después. Entonces, el seguimiento debe ser a muy largo plazo y cuidadoso. Ok. Doctor Cepeda, ¿tiene algo diferente con relación al seguimiento de estos pacientes? ¿Cuál es el seguimiento que ustedes les dan a los pacientes derivados? Mira, en general es muy parecido. Yo no les cito cada mes, pero sí les cito el primer año cada 3 meses, después cada 6 meses y al año. El problema es que no siempre la persona cuando está bien no llega, y cuando uno la mira realmente tiene que pensar en que algo le pasó. El poder hacer conciencia, y sobre todo en los hospitales nacionales, no solo conciencia, sino que el paciente entienda que realmente el seguimiento es importante, cuesta. Pero lo ideal es, nosotros lo hacíamos cada 3 meses, el primer año cada 6 meses y después cada año, y aún así se perdía. Sí, esa parte, lo que nosotros pues también llamamos lo del plan educacional, el plan de decirle la importancia a la familia, al mismo paciente, lo importante que es darle ese seguimiento o los signos de alarma con relación a lo que puede presentarse en cualquier periodo de tiempo. Yo creo que es algo importante que a cualquier nivel debe de entenderse, principalmente en los hospitales escuela, que es donde se pierde mucho de este plan o de esta información que es el que el paciente debe de entender, pero de allí radica justamente la importancia de entender por qué estos pacientes debe de darse prácticamente un seguimiento a largo plazo. Doctor Cepeda, no sé si tiene algún comentario final. No, solamente que hay que tener cuidado. Pues teníamos un profesor que falleció, pero que decía, hay dos vesículas que se complican. Las difíciles, que ya sabe uno de entrada que tiene que tener cuidado, pero si están difíciles tiene mucho chance de tener problemas. Y las fáciles, que uno las menosprecia, empieza la carrera, descuida la técnica y tiene problemas. Así que las dos peligrosas son las muy fáciles y las muy difíciles, hay que tener cuidado con ambas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el seguimiento, el acompañamiento que debe darle también uno a los residentes en los hospitales escuela va a marcar mucho la diferencia con relación a esos tips que justamente bien lo dijo el doctor Chapa, pueden ser elementales para prevenir una afección de la vía biliar. Doctor Chapa, ¿tiene algún comentario final con relación a este tema? Es un tema amplio y que es de tema de discusión en congresos y podríamos hablar de muchos detalles, pero de antemano agradezco mucho su participación, sumamente explícita para todos los participantes que tenemos el día de hoy, y pues agradecería si tiene algún comentario final con relación a la plática. Sí, por supuesto, muchas gracias, doctor Contreras. Hay polémica entre qué pacientes con litiasis vesicular deben de operarse y cuáles no. O sea,
no con el afán de contradecir a nadie, ni mucho menos, pero estrictamente las guías, si yo hago un ultrasonido y como hallazgo encuentro una litiasis vesicular en un paciente completamente asintomático, hay criterios que dicen que ese paciente no se debería de operar. Es decir, la litiasis vesicular asintomática teóricamente no se debe de operar, teóricamente, ¿no? En países como el nuestro probablemente los criterios sean distintos que los países anglosajones, que son los que muchas veces marcan las guías, y por lo tanto yo creo que debe de individualizarse cada caso y contextualizar al paciente. Lo segundo es que las derivaciones biliares sí afectan la calidad de vida del paciente. Las derivaciones biliares no están exentas de complicaciones, y las dos complicaciones más importantes van a ser las colangitis de repetición, que eso puede afectar mucho la calidad de vida del paciente, y la litiasis intrahepática, que muchas veces puede constituir un problema clínico de difícil solución. Entonces, sí, hacer hincapié en la importancia de la prevención y de la técnica minuciosa en las colecistectomías abiertas o laparoscópicas, no importa, pero sí hay que ser cuidadoso y no menospreciar la cirugía. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Chapa, por haber aceptado acompañarnos el día de hoy en esta sesión de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Doctor Cepeda, muchísimas gracias también por su acompañamiento y los comentarios. Agradezco personalmente a la Junta Directiva de la Asociación de Cirujanos y al doctor Siguantay la oportunidad de poder moderar este importante tema que repito, podríamos platicar durante horas, pero ojalá esto sea el principio de muchas sesiones con este tipo de tema. Muchísimas gracias, doctor Siguantay. Por mi parte, eso es todo. Bien. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle de corazón a los participantes. Creo que esta reunión a través de esta plataforma virtual pudo haber llegado a la mayor parte de los departamentos de Guatemala, así como también a cirujanos que están fuera del país. Y esto pues engrandece mucho la participación de ustedes. Agradezco muchísimo al doctor Oscar Chapa haber aceptado la invitación de participar con nuestra asociación, el haber enriquecido esta sesión tan importante en nuestro medio, así como también al doctor Rodrigo Cepeda, sus comentarios tan importantes y la experiencia que él ha tenido en nuestros hospitales en el desarrollo de este tipo de patologías. Agradezco mucho al doctor Contreras su participación, una moderación bastante bien llevada. Creo que esto pues lo llevó bastante muy bien y creo que estamos muy satisfechos con la participación de cada uno de ustedes y muy agradecidos sobre todo. Quiero agradecer a todos los que se conectaron a esta plataforma, todos los que hicieron el esfuerzo por estar con nosotros, y pienso que esto pues ha enriquecido muchísimo el tema, y esperamos pues tenerlos en el futuro. Doctor Contreras, doctor Chapa, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos tenerlos también en el futuro en próximas sesiones, en nuestro congreso, etcétera, para que nuestros cirujanos pues se alimenten de la experiencia que ustedes ya tienen. Así es que quiero agradecerle a todos, a los participantes, a los que se conectaron a la plataforma, y también quiero agradecer a Giovanni por su participación también con nosotros en la elaboración de la plataforma. Así que muchísimas gracias a todos y les doy las buenas noches a cada uno y el agradecimiento en particular. Muchísimas gracias.